estoy tratando de grabar este video sin doblarme, sin muy cabrón este pedo. Ay amigos, está bien pinche cabrón este pedo. Está muy... ¿Qué pedo? Oh, no mames. No mames. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Tengo que ser muy transparente con ustedes. Como todos ya saben, la mayoría ya saben, y si no lo sabes, pues hoy te vas a enterar de que se nos fue un grande, cabrón. Nos fue un grande, un cabrón, un güey con esencia, con espíritu, con fortaleza. Un güey que tenía sus demonios y luchaba contra ellos. Ese era Darwin Ari Lee, alias Conejo Viejo, que nos ha dejado de este plano para irse a otro lugar. Es bien duro, es bien complicado. No se cree. No puedo. No sé cómo decirles que esto es un puto sueño. Una pesadilla. Es algo que no tiene. Es una impotencia que uno siente a veces. De que alguien que quieres, que aprecias, que es parte de tu familia, se vaya, desaparezca, ya no lo vas a volver a ver nunca, no vas a disfrutar de su presencia, a reír con él. Este es uno de los videos que más me están costando, que me están costando grabar, porque me he tratado de hacer el duro, he tratado de ser fuerte, pero somos seres humanos y los sentimientos y las situaciones que nos pueden llegar a afectar a nivel emocional son únicas y no se pueden dejar pasar desapercibidas. Tal vez muchos de ustedes ya saben la noticia, ya se informaron, porque pues con las redes sociales, con todo lo que está en estos momentos, es fácil a la mano enterarse de todo lo que sucede alrededor de todos. Parece que estuviéramos viviendo un sueño, más que un sueño, una pesadilla de la cual queremos despertar todos. Estamos viviendo y pasando una situación que la mayoría de las personas que están viendo este video han pasado o van a pasar. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser amado, de alguien que influyó en nuestras vidas. Alguien que ha marcado algo, que tiene su propia esencia y que está ahí. Es así como vengo el día de hoy a decirles a todos ustedes que se nos fue Darwin Ari Lee, más bien conocido en este mundo de YouTube como el Conejo Viejo. Créanme que es bien pinche difícil este pedo, porque no se cree, no es una situación que es muy dolorosa para toda la familia, para toda la gente que ve los videos también, porque le agarra cierto cariño al personaje, al que hace los videos, a los que eran parte de toda esta agrupación de personajes, de personas que hacemos videos. A veces uno se siente impotente
de no haber podido hacer algo. Pero las cosas pasan por algo. Yo de verdad me siento muy triste. Esta es la tercera vez en mi vida que pierdo a alguien que quiero, porque realmente a Conejito yo lo quería, lo apreciaba. Un personajazo, un tipazo. Su forma de ser era y es y será única. Yo platicaba con Conejo y de las veces que platicamos siempre era un ser humano de fortaleza que quería salir adelante, luchar contra sus demonios, como todos los tenemos, porque cada uno es un mundo y vive sus problemas y demonios como puede y los ataca de la manera que mejor pueda. Yo lo voy a recordar con mucho cariño y cada vez que ustedes quieran recordarlo, hay muchos videos en los cuales pueden ir a verlo, donde va a estar riendo, donde va a estar disfrutando de hacer lo que nos gusta, que es hacerlos reír a ustedes, y a él le encantaba este tipo de show. Nos quedan los buenos recuerdos, nos quedan los buenos momentos, las situaciones graciosas, la convivencia, alguno que otro viaje. Quiero dejar este video para la historia de cómo Darwin Arilí, Conejo Viejo, nos tocó el corazón a muchos, nos enseñó mucho, nos demostró demasiado. Esto parece un pinche sueño, neta, parece un pinche sueño. Nos hemos levantado todos los días pensando que esto es un sueño y que lo vamos a ver sentado ahí y que lo vamos a ver desayunando ahí y que lo vamos a invitar en un video y que va a salir ahí, pero no es un sueño, es una cruda realidad. Ya no sé qué decirles, la verdad. Pues así como él no se rajaba con nosotros, pues vamos a seguirle en este show, vamos a seguirle en los videos hasta donde se pueda. Vamos a seguirle, vamos a darle duro. Gracias a todos los que fueron a despedirse de Conejito, gracias a todos sus mensajes por medio de las redes sociales, gracias a todos los que recuerdan bien chingón al Conejo. Solo podemos decirle adiós, Conejo Viejo. Nos vemos pronto. Thank you.